El coronel Gustavo Adolfo Martínez habló acerca del balance durante las entregas de ayudas humanitarias en la campaña denominada por la Policía Nacional Donatón. Varias fueron las familias del puerto petrolero que contaron con estas entregas y apoyos solidarios en medio de la cuarentena. Agradecemos a todos los habitantes del puerto petrolero quienes nos apoyaron. Se recogieron un total de 2.839 kilos de elementos perecederos y no perecederos, con los cuales se pudieron organizar un total de 364 mercados. Elementos perecederos y no perecederos fueron los donados a las familias más vulnerables de Barranca Bermeja, balance que es terminado con éxito por el deber cumplido por parte de las autoridades competentes. Los cuales fueron entregados a puntos donde no había llegado la ayuda estatal. Estamos hablando que estos mercados fueron entregados en barrios como Arenal, Cardales, El Dorado, Las Playas, Pozo 7, La Esperanza, en veredas rurales como Cira y La Lizama, y en el sector del corregimiento La Fortuna. Es de recalcar que estas ayudas fueron donadas a puntos de la ciudad donde hasta el momento no habrían recibido de estos apoyos, así lo confirmó el coronel Gustavo Adolfo. Agradecemos a todos los habitantes del puerto petrolero que participaron mediante las donaciones, asimismo a los diferentes empresarios y medios de comunicación quienes nos apoyaron en esta noble causa. Por su parte, el coronel expresó su gratitud hacia las familias quienes se mostraron satisfechas por las ayudas entregadas y a quienes se sumaron a esta noble causa en bienestar de la comunidad barranqueña.